¿Qué tal, Juan amigos? Yo soy Luz y estoy muy, muy feliz porque nos invadieron los Shopkins Little Secrets. Están increíbles y está conmigo Silvia. Y yo soy Avita, muy feliz con Shopkins. Así que no se despeguen, comenzamos. Y bueno, Juan amigos, ya lo hemos dicho. Shopkins quiere conquistar al mundo, quiere llegar a todos los gustos y ahora decidieron hacer este match padrísimo, hermoso, de lo más chiquito. Así de por sí, ya estamos acostumbrados a estos Shopkins, estos ya son de las series más recientes porque traen su código, que eran todas estas cosas que podemos encontrar en el super, super ultra mega kawaii, lindo, altamente coleccionable. Después dijeron, vamos a sacar las Shoppies, que son las que van al super, obviamente, super lindas, bellas. Y luego dijeron, ok, ¿y si ahora nos vamos a otro nivel? Ok. Y ahora sacaron las Little Secrets, que ya teníamos unas en la colección, como esta. Vamos a... Y si los hacemos más kawaii. Y los hacemos más chiquitos. Y más adorables. Y más portables. Más portables, exacto. Porque justamente estos son los sets minis que tenemos. De las Little Secrets de Shopkins. Que es su set. Este es como una... perfumería, joyería, cosas así raras. Iría. Y son estos candados secretos. Exacto. Es un secreto lo que traen adentro. Y pues aquí tenemos uno. Por acá tenemos dos. Que este me encantó. Y pues aquí vienen los diferentes que podemos encontrar y traen una pieza mini, que es, aquí tenemos una botita, pero viene el mystery pack. Exacto, te puede salir cualquiera de estos tres, o sea que los sets te salen diferentes porque el mystery puede cambiar en cada uno de los sets. Y todavía tenemos tres que no sabemos de qué van a salir, que todavía están pendientes porque descubramos de qué son los nuevos sets. Pero son una cosa verdaderamente adorable. A ver, aquí ¿dónde está? Es este. Es este. Y justamente ahí podemos ver qué sale. Fluffy Puffy Sneaker. Oh. Tan sneaker bello. Fue. ¿No? Sí, me salió sneaker. Además, el nivel que tienen de el detalle, la calidad del interior de los sets. Además, traen un listón. O un Sí, eso está aquí abajito. Ajá, adentro. En donde puedes colgártelos y llevarlos a todos lados, lo cual está súper, súper padre. Están... Es un locket. Ajá, es un locket. Y como lo dice también, son pocket. O sea, los puedes llevar a todos lados contigo. Están muy bonitos. Están bien, bien padres. Y pues necesitas tenerlos todos. Y nos faltan abrir dos de esta colección que tenemos aquí. A ver, chicas... Uno y uno. ¿Cuál quieres? Muy bien. Ahí está. Todavía está pegado, así vamos que vamos a hacer el unboxing completito. Vamos a sacarlo así. Bueno, aquí adentro viene el cordón, ¿no? Únicamente. El cordón y el checklist, ¿no? Vamos a enseñarlo para que aquí sacan su checklist. Y aquí puede salir una zanahoria, una mora. Quiero, necesito. Silvia, te tiene que salir la fresa. Está bien. Lo he decretado. Aquí. Lo necesitamos. Fresa, esa fresa. Fresa. Fresa, estás aquí. Por favor, te necesito en mi vida. Miren qué linda está. Ahí está. Es un duraznito. Ahí es un duraznito. Y también se agradece mucho que no todas sean el mismo molde. Sí. Todas las muñecas son distintas. Está Donatina, está Peppa Mint. Y todas son diferentes y con sus colores característicos cada uno. Miren todo el set, qué hermoso está. Ahí está. Y se mueve, o sea, trae muchas cosas. Fresa. Silvia, decreta, es una fresa. Fresa. Ay. Bueno, pero está muy linda. Ahí está. Es la mora. Estamos la fresa. Nos salió Berry Blue. Sí, es un amor azul, pero necesito la fresa en mi vida. Y aquí está el otro set, que igual trae lo mismo. Y otra cosa que se agradece muchísimo es el empaque. ¿Por qué? Porque puedes sacarla,
tomarle fotos, jugar con ella, lo cual está padrísimo. Vean qué bonita. Qué cosa tan linda. Este es de la música. Y puede salir justamente... Es Melotine. Lo que sería como audífonos, un... Okay. Un paquete de más. Yeah. Micrófono. A ver, vamos a sacarlo acá. Trae ahí una esfera para bailar. ¡Está genial! Están bien bonitas, están súper bien hechas. Y lo mejor es que después, si las quieres guardar en el empaque... Cabe perfectamente. Pues, obviamente. ¿Y tenemos tres opciones para que salgan? Sí. Spencer Speaker, Mickey Microphone o Headphone Sloan. El micrófono. ¿Por qué que si sale? Yo tengo la fresita. Ok. ¿Qué tal el micrófono? Están bien bonitos. Me gustó que su vestido simula ser las teclas del piano. Sí. Sí, están muy acorde, están padrísimos, se me hacen unos super sets para jugar. Como pueden ver, están chiquitos en realidad. Sí, están pequeñitos. Pero ya se pueden sentar, eso también es muy padre. Y está lleno de detalles atrás, hay cosas que puedes abrir, cuando trae espejo se reflejan. Los puedes llevar a cualquier lado. Y aquí está, si te lo quieres colgar y llevarlo como locket, a donde tú quieras. Pues les parece bonito. Si seguimos abriendo y viendo las nuevas. Sí. Porque el siguiente nivel son unos lockets que ahorita no tenemos uno para mostrarles, pero vienen estas ediciones. Esta es una edición muy especial. Peppa Min, pueden ver la película del Club del Chef. Ahí es donde hace su aparición y este personaje nos llena de encanto, comida rica. Y pues vamos, aquí ya está. Vamos a abrirla de abajo. Que como bien lo dice Abby, se agradecen este tipo de empaques. Sí. Porque lo puedes abrir de una forma muy cómoda. No tienes que pelear con él. Y lo puedes regresar a la caja. Uh-huh. Tomas fotos, juegas con ellos y lo puedes volver a regresar. Aquí tenemos a la... Shopee. Exacto. A ver. Sí, te la paso. ¡Ay, qué bonita! Me encanta la Un poquito Shopee. Más allá arriba para que la vea bien la cámara. En tanto, yo me peleo por sacar a su versión en grande. Pero vamos a comprarla con un Shopee. ¿Qué te parece? Vean el tamaño. O sea, en verdad son mini chiquitas. Están bien padres, están muy detalladas. El cabello lo traen increíble. Sí. Sí, traen el mismo peinado que la Shopee. Ahorita lo van a ver. Ajá. Que la Shopee de tamaño normal. Las clásicas que conocemos. ¡Wow! Vean. ¡Qué bonito! ¡Vean a su gemelita! ¡Vean el vestido! ¡Los zapatos! ¡No, bueno! ¡Amo las Shopees! ¡Me encantan! Creo que desde la primera vez que sacaron esta línea de Shopees fue un me ayudó Sabi con... Fue increíble esta línea. Trae el cabello hermoso, vean. Uh-huh. Está bien padre el cabello. Sus rulitos de acá. Igual trae el cordón para el locket, espera, porque sigo diciendo lo mismo, la cámara se emociona y no me alcanza. Y aquí está justamente que podamos descargar el código para jugar con ella en la app. Voy a bajar un poquito la cámara. Ahí está. Ay. Sí, se emociona la cámara, ver tantas cosas. Que está igual que nosotras. Está igual de indecisa. ¿A dónde miro? ¿A dónde miro? Y ahora vamos a ver el mini mundo que trae. Sí, es un cono de helado. De menta. Obviamente, me encanta. Ahí está. ¡Wow! Y ni con glitter. ¡Qué bonitas! Son diferentes, si se fijan, son distintas a las que venden por separado, que venden solas. Vean, el set es distinto. Sí. Cambia, este trae brillitos. Es más pequeño. ¿Sí? Es más kawaii, sí, están más chiquitos. Y uy, vale súper la pena comprar Shopees, buscarlos en todos lados. Son varias, salieron varias muñecas. Están bien padres. Sí, la cámara está vuelta loca. No sabía dónde enfocar.
Tanta ternura. Sí, hay demasiada ternura en este set. Mucho kawaii. Mucho chiquito. Y vamos. Ahora sigue. Vamos a abrir. Justamente. Yeah. La ropa de la Shopee está padrísima. Está muy bonita. Está bien, bien padre. Los detalles, de por sí, Shopkin siempre cuida mucho los detalles en cuanto a sus cosas. Y está súper padre que puedas sacarle ay, los zapatos. ¿No? Sí, puedes intercambiar. Exactamente. La hace un poco fashion doll. Sí, sí, sí. Imagínate que ya lleguemos a ese momento donde te vendan la ropa. Wow, por separado. Increíble. De por sí la serie de Shopee ya ha sido bastante exitosa, es larga, ya tiene bastantes, tiene hasta ediciones especiales, pero creo que ahora con las miniaturas es un gran, gran acierto, están increíbles. Sí, ediciones súper especiales, hablando desde San Diego Comic Con que sacaron una edición increíble, ya hay un niño de Shopee. Gracias. Sí. Es esta hermosa lo que le sigue. Y también trae su librito. No, bueno, no puedo con sus colitas. Les voy pasando porque sí es un poquito. Un diario secreto. Un poquito más para acá. Ahí está. ¡Yay! ¡Qué bonito! ¡Yay! ¡Qué secreto! Ok. ¡Ay! Están tan hermosas. Y. Wow. Está bella y lo que le sigue. Sí, no, el cabello está increíble. Sus alas, no es cierto. Ay, qué bonita. Los zapatos, los amé. Vean, a la mini y a la de tamaño original. Bien podría ser su muñeca. Sí, claro. Exacto, o sea, hasta la puede tomar ya. Muy bien escaladas, está padrísimo. El vestido me encanta esta muñeca. Los zapatos están increíbles. ¿Qué pasó, Abby? Sí, están bien bonitas. ¡Ay, mira! Y este es como un cupcake con alas. ¡Ay! Está bien bonito. Se abren las puertas. Y vean. Es bellísimo. ¡Wow! ¡Qué bonito! Es como de una cita de amor. Sí, es como de muy romántico. Sí, sí, es sí. Como de Cupido. Por eso hay tantos corazones. Aquí vamos a bajar esta y vamos a hacer un reacomodo del set, juego amigos, así que vamos a hacer magia. Y bueno, juego amigos, continuamos, vamos a abrir este set que está más que increíble. Sí. Porque es una pijamada. Sí, ya es la recámara de Rainbow Kate. O sea, esto está precioso. Pues vamos a abrirlo para que se den una idea de todo lo que trae. Aquí está, vamos a mostrarles. Trae algo increíble porque es la recámara de ella y trae un mini mundo para lo que son las Little Secrets. Y ya vi dónde trae. Gracias que no lo trae la cabeza como tal, trae en las colitas que si bien la puedo despeinar, pero no le corto el cabello, que eso es a veces lo que me puede mucho cuando aseguran del cabello las muñecas. ¡Ey! ¡Ey! Pongámosle su basecita. ¡Wow! ¡Qué bonita! Está bien padre. Los peinados y el cabello de estas muñecas está increíble, ¿eh? A ver, vamos a voltear este tantito para sacarlo todo de acá atrás. Sí. Si quieren, lo voy a sacar de todo el set. Muestren ustedes en tanto la muñeca. Aquí está la Shop. ¡Ah! Y mira, trae sus. Sí, su antifaz para dormir porque está en una pijamada. Exactamente, y aquí está la mini Lil. Ay, wow, vean. Y aparte checa todo, el antifaz, el peinado, la ropa. Y esta, a pesar de que está súper chiquita, trae casi igual. Viene casi igual, trae unos poquitos menos de detalles, pero no son muchos. Hasta se pueden sentar igual. Las caras están muy, muy bonitas. Vean, este trae su sistema para sentarse, para inclinarse un poco. ¡Oh, ya están bien bonitas! A mí lo que me ha encantado de estas muñecas realmente es el cabello. O sea, sí, lo tienen muy sedoso, ¿no? Sí, está muy, muy padre. Sí, sí. Y también otra cosa. Miren. ¡Ay, qué bonito! Otra cosa que se agradece es que no traigan tantísimo gel. Sí. Por sí, tanto, sí.
le echan laca para que estén duros y conserven el peinado. O sea, no, si se fijan, no trae nada, nada, nada de eso. Este es el Shopkin que viene con el set. Y otra cosa importante es que vean, este es el tamaño de un Shopkin normal. Y ese es el tamaño de los Shopkins de las Little Secrets. O sea, también son mini. Y también, por ejemplo, en los coches, los cutie cars, también traen mini Shopkins, pero son más grandes todavía que los sí. Lil, que los pequeños. Sí, ¿no? Los que vienen en estos sets, en estos. ¡Empieza uno! ¡Yay! Y otra cosa que agradecemos es que traigan base. Sí. Porque al final de cuentas, como sí, no tienen posar. Un punto de equilibrio y puedes posarla tanto para cuando juegas y dejarla en una repisa, o si las tienes para coleccionar, igual las puedas posar. ¡Yay! ¡Wow! ¡Se pudo! Pero sí estaba un poco complicado de sacar. ¿Oye? Aquí está la cama. Y lo cierras. La almohada. La almohada. Y lo abres y es para la esta. Habitación. Exacto. Es como un sillón y trae la tele. Para que la puedas pueda ver películas. Ok. En la pijamada. El misterio más grande. Esto. ¿Qué hay adentro? ¡Wow! ¡Oh! ¡Qué bonito! Y este, si no me equivoco, se abre. ¡Ay, qué bonito! Es una habitación secreta. Y vamos con el otro. Muy, muy secreta. Ok. ¡Oh! ¡Wow! O sea, sí lo puedes armar como de pisos. Uh-huh. O sea, tiene toda su habitación completa. Pellón, señorita. ¡Wow! ¡Qué bonito! Y además es de estas camas súper modernas que traen abajo su escritorio. El escritorio. Aquí trae la escalera para que la shoppies. Y es salir. Igual al de la shopping. ¿Shoppies? La shoppies. La sube por la cama, a su cama. Y vean que está. Además, lo padre es que sí cabe en la cama. ¡Wow! Está precioso. El escritorio. Está muy bonito, los colores están preciosos y aquí trae como velado. Es que justamente este, la parte de aquí, es para la el shopping. Escritorio. Ajá, es la grande. De hecho, aquí trae su silloncito. Y esto lo ponemos. En la silla. Voy a bajar un poquito la cámara. A ver, ahí está. Ok. ¿Esto me gusta? Me gusta bastante. Es un set increíble porque viene entre aquí y puedo hacer trabajos aquí. Es maravilloso. Nivel de detalle muy, muy lindo. Y a ver. ¿Qué habrá? ¡Oh! ¡Ay, es el closet! De la Little Secrets. En serio, qué hermosura. Bien lo decía Abby, trae los escalones. También trae como helado, el de como detalles helado. Y es muy, muy, muy bella. Derretido, vean. ¡Qué bonita! Está muy padre. Vamos a quitarle las ligas para poderlo cerrar. Y esto que traiga como los compartimentos secretos, ¿no? Sí. Donde sí. La Lil Shop Shoppies también puede estar, ¿no? Que es la misma parte, también es su recámara. Ahí está, ya está cerrado. Va a tener su conejito. ¡Qué belleza! Ese y es el cine para ver. Sí, ahí está. La guardas aquí. Y ya, no se pierden piezas. Está muy, muy lindo. Bueno, ¿qué tal? Qué ¿les gustó esta nueva está colección? Increíble. Sí, está muy bonito. Y siguen sacando sorpresas y más sorpresas de este mundo de miniatura. Sí, ya. Creo que esta es la parte favorita de Abby. ¡Ah! No quiere. Sí. Ya nos ganaron desde hace mucho, pero con estas cosas. Porque Abby puede tener más. Sí, caben muchas en un pedacito. ¡Ah! Yo nomás no puedo. No quiere. Sentarla. Vas, Abby. Yo no se deja. No quiere sentarse. Ahí está. El checklist de las minis. Y aquí también está como para que vean, ¿no? La comparación entre los mini Shopkins y los Shopkins, ¿no? Las amo. Wow, no tengo otra palabra para decirlo. Sí, las amo. Este tipo de detalles está increíble. Pues bueno, amigos, ya lo saben, esto es Little Secrets de Shopkins. Tenemos a las Shoppies, tenemos estas ediciones hermosas, los lockets,
wow, o sea, corren por los hoyos porque los lockets llegan y se van. Sí, sí, se agotan. Agotadísimos, porque en cuanto llegan todo el mundo quiere tenerlos, así que cuando los vean no pierdan la oportunidad de comprar el suyo. Ni lo duden. Bueno, muchas gracias Abby, muchas gracias Silvia. Gracias. Yay. Y pues nos vemos a la próxima. Yo soy Luz, estos juegos, juguetes y coleccionables. Ya saben, juego amigos, compartan el video, denle like, comenten y pues... ¡muchos besos! ¡Bye, bye! ¡Bye! ¡Bye!